僕は全てを手にしてるんだ。そう信じた時から始まって、全て伝わすと導く必然。Seguimos recorriendo AEX y estamos con un invitado especial, un invitado VIP. ¡Hola! ¡Hola Chile! ¿Cómo estás, japonistas? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos el clon de Lady Bear acá en Chile? Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, es medio truchito, es tercer mundo, es más barato, pero uno lo va llevando, ¿viste? El famoso lo atamos con alambre. Argentino, por cierto. Ah, para que se den claro, para que se den cuenta. ¿Porteño? No, de Mendoza, acá al lado. Ah, Mendoza, claro. Pero ahí está, es lo mismo. Así que ahí está bailando. Ahí está buenísimo. Tomodachi, la pregunta del millón. ¿Por qué Lady Bird? ¿Cómo nace el cosplay de Lady Bird? Yo llego a Lady Bird en realidad porque unos amigos que son hipermetaleros, así como ven, yo soy mecánico de autos antiguos, soy motociclista. O sea que no, totalmente diferente a lo que se pueden imaginar. Entonces unos amigos suben un video diciendo, miren qué es esto, el nuevo metal, la cosa. Yo le dije, loco, me capí de la risa. Y cuando le dije, loco, me quiero divertir con eso. Y fue como que justo me encajaba el personaje, que también soy luchador. O sea, el pelo vale todo, claro. Entonces le empecé a seguir la vida, dije, loco, buenísima la idea. Y me río demasiado. Y de hecho la gente ya se ríe mucho conmigo. Los que no lo conocen me dicen, perdiste una apuesta. Le digo, no, pero bueno. Así que eso es básicamente la historia de cómo llegó hasta acá. Sí, claro. Como una primera vista. Básicamente, aparte me hizo mucha gracia cuando el flaco, vos lo veías haciendo los pasos de baile, todo, que en este momento ahora me lo he olvidado, pero también hice varias presentaciones, así, en Mendotaku, una que tienen allá también en Mendoza, todo, y bueno, y genial. Era muy, muy divertido. Más que nada porque me divierto con el personaje. Redes sociales, Instagram, para que podamos ver tu trabajo. No me van a creer, pero no tengo Instagram. De hecho, cuando la gente me lo pide, yo no tengo Instagram, no me creen. Porque en realidad soy mayor, bastante más grande, para que a veces no parezco, y de hecho me hice una Instagram, pero no me lo sé usar nada. Mira, tengo un Facebook que es Francisco Ignacio Moya, que es mi nombre, pero tampoco hay tanto en realidad. O sea, esto llevo haciéndolo como unas varias temporadas, pero como yo no tengo tiempo a sacarme fotos, no lo subo, y entonces por ahí veo la gente que ha sacado, pero en realidad no tengo. Vamos a ver si hago. O sea, igual tenemos la primicia entonces nosotros. Sí, voy a buscar con mi nombre original, que es Francisco Ignacio Moya. Nada de eso. Sí, si le doy plata a alguien, no, nada, no me escriban nada, porque ahí están sonados. Okay. Muy bien, le ha gustado. Gracias. Y seguimos con Japonistas Chile. Thank you.
con la entrevista a nuestro querido amigo cosplayer, que los vimos ayer en el primer día de Anime Expo. Aquí tenemos a Lady Bear, clon desde Argentina, y su amiga, cuyo nombre se olvidó. Emi. ¿De qué personaje es Emi? Midnight. Serie que no he terminado yo de ver. Malay. Ah, pero ¿cómo? Oye, ya amigo personal, ya de japonista. Sí. Ya. Japonista honorario. Así que vamos a preguntar primero cómo va este segundo día, po. Le hago yo de pregunta a tú, que ya que son tus amigos. Yo tuve la experiencia. Ah, bueno, entonces me cambio. Ya. ¿Cómo lo has pasado hoy día, Francisco? Bueno, muy bien, mucha más gente que ayer. Ah, mucha más gente, bien hablado, ¿no? Y la verdad que ha estado espectacular. Hay unos cosplays de calidad, sí. Pues, así que fíjense, más importados, con mi amiga acá, importante. Estuvo cosiendo hasta recién, así que lo dejó. Bueno, y yo soy yo. Nada más. ¿Cómo te has sentido hoy día? Porque ayer no andabas de cosplay. Sí, no fue cosplay. Ah, ¿verdad? Yes, sí. De High School de XF. Verdad. Pero bueno, estuve cosiendo hasta recién, por eso llegamos re tarde. ¿Ya? Porque se me ocurrió hacer el cosplay un día antes de viajar. Y como que se complicó todo y estuvimos muy cansados. ¿En un día hiciste todo esto? ¡Wow! ¡Qué talento! Entonces ya había hecho cosplay antes, ¿o no? Sí, hace años más o menos. Ah, o sea, ya, no ya. Seguido, pero al menos un cosplay por año lo hago, porque como estaba con la facu y todo Ya. Porque, bueno, hace poco me recibí, así que bueno, ya tengo tiempo. ¡Ah, felicidades! ¿De qué? ¿Enfermera? Sí. ¡Wow! ¡Qué profesionales tenemos acá, mira! Sí. Aquí tenemos un historiador, profesor de historia, enfermera, y aquí tenemos un multifacético, obvio. Saco plata donde pueden, así que después le paso el número de cuenta, así me ayudan, pero bueno, gracias. ¡Viva Chile! Bueno, espero que sigan disfrutándose. ¿Aquí van hasta hoy día o se van cuándo? A Argentina. ¿Cuándo vuelven? El próximo sábado, boludo. Ah, bien. ¿Verdad que andan de vacaciones? Sí. Ah, aprovechamos bien. Para tener vacaciones. En realidad la idea fue venir acá puntualmente a la ex. Bien. Y ahí la excusa fue, bueno, tengamos vacaciones de paso. Excelente. Que disfruten entonces, que cualquier cosa nos escriben a Japonista Chile, ya que tienen contacto. Ajá. No pueden escribir. Y la entrevista se la mandaremos como la de otra vez. Bueno, muchas gracias. Así que gracias, que sigan disfrutando. Muchas gracias, gracias a ustedes y muy bien Chile, gracias, muy lindo la expo, se han pasado espectacular. ¿Cómo se llama? Ya, pues se pasaron.